Damas y caballeros, bienvenidos a otra edición del Job Squad Podcast. Este que te habla como todas las semanas, tu amigo, tu hermano, tu brother, tu cuate, tu paisano, el Jesus. Acompañado como todas las semanas con mi co-host, Miguel Andrés del Valle. ¿Qué está pasando? No mucho, hermanito. Estamos listos para otra edición. Lamento informarte que pues, la historia, ¿sabes? El mundo de la lucha libre está, número uno, está de luto. Obviamente ya hace más de una semana, pero también está bien malo. De verdad que cada vez las compañías están bajando. A mí las ganas de lucha libre se me quitan. No sé qué hacer con mi vida, hermano. Wow, esta época está empezó bien cortavena, Tin, 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 tin. tin, 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 ¿Qué está pasando, hermanito? Cuéntame ¿sabes qué tienes para mí el día de hoy? Tenemos que quemar a alguien, ¿sabes? Aparte de lo que yo quiero hablar, cuéntame qué está pasando. Sé que hay muchas cosas ocurriendo en el mundo de la lucha libre que tú quieres escupir en este momento, pero estás solamente esperando el momento indicado. Bueno, primero que nada, un saludito a Juguito, que por fin trabajó por lo que le pagaban en Triple A. Dios mío, le han dado a mi compañero. Ay, Dios. No, así le. Oh, yo no tengo nada que ver con la lucha libre. Yo soy. Oh, Dios. Oh, my God, bro. Qué malo. Obviamente se quería que la gente lo notara y obviamente los ojos me sangraron cuando lo vi con el jaque ese con escarcha brillantina Cuando se vistió de, ¿tú sabes quién? así. Muchacho. Y ¿Qué dije, tú wow. puedes esperar, hermanita? ¿Qué tú puedes esperar? Wow, pusieron un mariachi ahí a hacer comentarios en Triple A. Y después dije, oh, no, espérate, es Juguito, Oye, pero ¿qué tan cierto es que el ya que es igual de reciclado que lo que le pasó a él también? ¿Qué pasó? Tú me dices, gordo. Te dije, gordo. Ahora soy calle también. En el WrestleMania mexicano le dieron un guitarrazo al estilo WrestleMania. ¿Cuál fue el 18? El De 19. 19, el 19, el 19. Ay, Bueno. anyway. Estoy aquí por una cosa y una sola cosa, solamente. A ver, no me importa las críticas que vi en las redes sociales. Oye, Sting is what best for business para ahora mismo, papá. Muy cierto, muy cierto. ¿Quién diría, verdad? Que tan pronto no lo dejaban luchar por mucho tiempo, que se tuvo que hasta retirar y ahora lo tenemos de vuelta con nosotros. Y posiblemente veamos luchas de parte de él. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, la cuestión no es la cuántas luchas vaya a hacer, la cuestión es con quién puede luchar él. No sé, hay muchas incógnitas, empezando por Cody, que rescatando lo poco que Obviamente empezó no, su lo digo en el carrera. sentido de que no lo van a poner a luchar contra estos chamaquitos para que lo lastimen, pues de todo lo que les gusta es brincar como mono y tirarse Ah, las garabetas esas te gata, y odio se esos locos. gatita ganadera. Empezando por los de Puerto Rico, que se caen y después un tipo como Jimbo no puede agarrarlo. Que conozco Mira, no, pero honestamente, yo entiendo que va a haber una persona bastante, bastante pulida y obviamente sería una lucha más a ras de la lona
que él pueda llevar, y creo yo que puede por lo menos coger un esquinazo, ¿verdad? Con un esquinazo me refiero que puede correr de esquina a esquina y por lo menos darse con el Turnbuckle, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Cal, que Sting tiene 60 años ahora mismo. O sea, 61. 61, era para allá, 61. Correcto. Que no está fácil, no está fácil, y después de esa lastimadura en el cuello que tuvo, Correcto. Caballito. Y entiendo que la única persona que puede luchar ahora mismo con Sting es Jericho o Cody, que lo puedan proteger bien. Ok, ¿y cómo tú crees que se pueda desarrollar esa rivalidad entre, por lo menos mínimo, empezando ya Cody? Porque Cody es el que ya por lo menos ha tenido esos encontronazos con él. Todavía Sting no es nada que sea así. Mira, todo en base a lo que pasó esta semana. Bueno, de hace 2 semanas, cuando Sting hizo su debut salvándole el pellejo a Darby Allin, a Anderson y a Cody y a Dustin, que también estaba ahí. No sé si te diste cuenta que él fue, cuando él hizo el debut, que no entiendo por qué, tú tienes a alguien como, que no hizo sentido, ¿verdad? Tienes a alguien como Powerhouse Hobbs, que es un tipo grande, fuerte. Tiene a Cage, que Cage es una bestia. Tienes a Taz y tienes a, ¿cómo es que se llama el otro? Se me ha olvidado el nombre. El flaquito ese, Tecato ese, que lo que hace también es una carambeta. No, pero él lucha bien porque él desde que estaba en NWA, papi, las luchitas de él son... Yo no estoy diciendo que lucha mal. Ricky Stark. Ese mismo. Pues tú tienes 4 tipos ahí. Y tú vas a decir que llega un viejo de 61 años con un bate y ellos dejaron el ring. Ellos ni siquiera le pelearon. Ellos se fueron. Exacto. Bueno, no sé si te has fijado en los expertos críticos de la lucha libre. Jim Cornette, empezando por Jim Cornette, el otro creo que fue JR y tal la cosa, que han criticado la manera en que han buqueado eso. Porque, ¿sabes? Como este tipo... tú tienes a Will Hobbs, que lo puedes haber tenido como un gran babyface, que es la verdad. Lo tienes ya como un gran heel, y tienes el emerging heel faction, que sería el faction de Taz. Y traes Sting en ese segmento también, pero se van a correr, cabrón. En vez de por lo menos hacer un salve y que después que termine todo el mundo y se tenga que defender. Exacto, que se tenga que defender por lo menos con uno o con dos. Pero tampoco, ¿sabes? Y por eso yo entiendo que lo han criticado. Y con lo que la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué tú traes Sting? ¿Sabes? Ahora, esto no es, este movimiento no sé si es conveniente para Sting, porque si no tiene nada que perder. Su reputación, aunque perdió en WWE las 2-3 veces que luchó, no tiene nada que perder. Sting, o sea, si tú sigues la biografía de él, no tiene dinero que buscar afuera, porque él ahorró su dinero. Y obviamente, luchísticamente, ¿qué le falta por hacer a él? Lo que le faltaba era luchar con el Undertaker para tener un digno retiro, pero obviamente Taker no estaba buscando una lucha con un tipo de su misma edad o más viejo que él. Lo cual obviamente llevó a Sting a firmarle en AEW. Y lamentablemente, y lo más que duele, fue que los mejores años de Sting los perdió en TNA. Bueno, lo mejor, ¿tú crees que los mejores años de él fueron en TNA o fueron en WCW? Bueno, en cuestión de historia, historia, fue en WCW. Pero, exacto, pero el prime verdadero de él, que es cuando tú estás a los 36, a los 40 y pico años, creo que él estuvo en TNA, y esas historias pudieron haber sido mejor acaparadas en WWE. La historia con Jeff Hardy, la historia con un tipo con Abyss, se pudo haber hecho como que con Kane. Imagínate si hubiese luchado con Undertaker, ambos en su prime. Exacto. Que el prime, el verdadero prime de Undertaker fue en el 2007. De 2007 al 2012, por ahí, que a lo mejor ahí tuviese que ocultar. Lo que pasa es que también, yo creo que Sting se lo huelía. Porque mira esto, ponte a pensar ahora, ¿qué
luchador que salió de WCW, le dieron un push de que dijeron, ah, este es nuestro hombre, sacando a Jericho. Y a Booker T. Booker T no tuvo tanto push. Booker T después del fucking el ángulo de The Alliance murió también. Porque tuvo ese push como campeón intercontinental y después. Chicos, está bien, pero te hablando un push de que esta es la cara de nuestra compañía. Ah, bueno. Cuando alguien está feo, ¿verdad? Pero anyway. Porque ponte a pensar. Booker T no lo usaron como la cara de la compañía hasta lo último, 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 que ya no tenían a quién más poner arriba y lo pusieron como campeón, como King Booker. Exacto. Que fue el mismo efecto que le pasó a JBL, que lo tuvieron que usar ya cuando último recurso. Rey Mysterio nunca tuvo un push digno hasta que se murió Eddie Guerrero y le dieron el título. ¿Quién más deja pensar ahí? Fucking. Bueno, Hogan fue WWE antes de WCW. Sí, pero cuando volvió Ric Flair. Jarrett hicieron un carajo con Jeff Jarrett. Exacto, pero Ric Flair, que fue, pero tampoco le hicieron un push ni nada. Pero fue la cara de la compañía con Triple H, la cara de los Hills, ¿me entiendes? En cuestión de estar ahí y pues, pero la, Ric Flair sí. Ajá. La filosofía de Vince es que si yo no lo creé, tú no te mereces ese push. Claro, sí, porque prácticamente el que viene de afuera, a menos AJ, que vino de WCW, pero fue a él fue de WCW. A no, WCW. Pero estamos hablando de los tiempos después de que WWE lo compró, ¿no? Ahora, obviamente, pues, las no, tiempos... No, no. No, pero estoy hablando en ese momento. AJ cuando salió en Velocity, yo creo que fue que estaba luchando. Correcto, y él fue dejado en libertad y luchó y volvió. Y entonces, así mismo, el que hizo otra compañía, él lo está utilizando en este momento. Y lo hizo y ya lo hizo campeón de su compañía y la cara de su compañía. Lo mismo pasó con... ¿quién más te puedo decir yo así que él haya...? Iba a pasar lo mismo con Kenny Omega si Kenny Omega hubiese ido, aunque después estuviese lloviendo. Obligado. Pero sí, aparte de eso, no hay muchos nombres que tú y yo podamos mencionar que están ahí. Bueno, eso iba. Espérate. Kevin Nash es uno. Pero Kevin Nash fue Diesel. Kevin Nash estuvo no, en Don. No, pero... Antes, perdóname, o sea, perdóname que... Bueno, antes de eso fue Oz y te saben dejar. Exacto, en WCW, igual que Taker. Y que Taker tuvo los territorios y toda la pendejada. Y después de eso... Igual Triple H, Terrorizing. Pues por eso, si tú te fijas, la mayoría de esos personajes, casi ninguno de él los ha creado. Ellos mismos, esos mismos tipos se han creado porque Triple H lo que hizo fue, después que estuvo mamándole el culo a Vince, estuvo un tiempo... peleando porque estaba él metido en el hoyo, papi. ¿Y qué pasó? Hasta que no había más nadie, pues bueno, vamos a meterlo a él. Para eso sí, un Shawn Michaels después de Shawn Michaels, sí, salió de ahí. El mismo Stunning Steve, él, ¿sabes? Él lo hizo famoso, bueno, pero no sé qué lo creó. Shawn Michaels salió de NWA para esos tiempos de fucking la compañía de Jim Cornette con los Rockets. Espérate, ¿no? Jim Cornette con, no, que estaba Jim Crockett. Jim Crockett, ajá. Jim Crockett, antes que Jim Crockett vendiera a la compañía a Jim Herd y a Turner. Pero me entiendes, ¿verdad? Pero en cuestión de personaje, porque sí, Kevin Nash estuvo en WCW antes, qué sé yo, pero cuando WWE lo cogió, ah, tú eres Diesel ahora. Ah, igual que Triple H, Terrorizing, no, Hunter Helmsley. So, fueron creación, en pocas palabras, el fanático que casual que veía WCW y veía WWE cuando vieron a Triple H, pues decían, ah, pues yo sé quién es este, pero obviamente una persona que veía WWF nada más, cuando le cambiaba a esta persona el nombre, pues no saben quién es, alguien nuevo. Correcto. Porque no estaba esa
esa, ¿cómo te digo? Esa, el poder tú grabar dos programas a la misma vez y después verlos después, o era, ves uno o ves el otro, o brinca entre canales, pero no pueden grabar. Son la mayoría de la gente, o ponían dos televisores, o veían un programa, o cambiaban entre comerciales a ver si pillaban algo de lo otro. Correcto. Entonces no está la facilidad de tú decir, ah, mira, este luchador estuvo allí y whatever. Pero anyway, el punto que quiero llegar es que Sting, para mí Sting se huelía. Que si en vez de irse para TNA, si hubiese ido para WWE, al él nunca haber sido creación de WWE, le iban a enterrar. De hecho, como lo enterraron, porque se supone que esa lucha de debut, en mi pensar, en mi opinión, él la tenía que ganar contra Triple H. Entonces tú darle un mejor empuje para cuando él retara por el título contra Seth Rollins, o sea, le gana a Triple H, ahora voy por el título. Claro, y la rivalidad del título, by the way, pudieron haberla empujado un poquito más temprano que en Night of Champions. ¿Sabes? La pudieron haber empujado exactamente después de eso, ¿sabes? Si eso es lo que te iba a decir, mira, le gana a Triple H, pero es lo que te digo, desde ahí hubo una debacle súper cabrona en cómo el manejo, el run de Seth Rollins estuvo bueno, pero Y simplemente. realmente una figura como Sting es como Taker. No necesitan tener un campeonato para tener relevancia. Pero tú te imaginas que Sting le hubiera quitado el título a fucking Seth Rollins. Sí, a otro nivel, a otro nivel. Pero no solamente eso. Ponte a pensar. En entrevistas previas, Sting ya había dicho que por qué no había ido a WWE. Pero creo que era porque La Roca fue a Booker T. No, no me acuerdo quién fue. A Booker T fue que cuando lo miró en el primer encontronazo le dice, Who are you? Como que, ¿sabes? ¿Quién tú eres? We're coming Y for el tío. you. Exacto, ya le dice como que. Y Booker T después, papi, Booker T fue bien opacado en esa primera promo contra La Roca. Y que hasta Shane McMahon tuvo que salir imprevisto. Mira, oh, sí, tú ves esto, lo otro. Porque lo estaba humillando. ¿Entiendes? Y esos Thomas son parte Jefferson, del cual. sucker. Ese mismo. Are you the fucking champion, sucker? Pero obviamente esa primera lucha la pudo haber ganado. Y la de Seth Rollins también. Obviamente la de Seth Rollins sabemos lo que pasó, que es por eso estamos hablando de este tema. El maldito buckle bomb de mierda ese que, ojo, Dios. Y obviamente ya sabemos que cada vez que la música de Sting sale, vamos a tener un espuma party en todas las entradas. Con toda la nieve esa que sale de embuste. Papi, primero vemos las mujeres con las escobas y ahora vemos el cabrón espuma party. Espuma party, cada vez que sale se le quedan todos pegados aquí en el pelo. El poco pelo que le queda ya, que ya lo que le queda es la fracción del pelo así y ya. Ya la madre. Pero Sting es de estas personas que tú necesitas tener en tu compañía haciendo algo. Porque obviamente, mira la cantidad estúpida que subieron estas pasadas semanas en rating. Pero es una de esas personas que tú no puedes tenerla todas las semanas. Tienes que traerla. No, no a los Brock Lesnar, ¿ves? Pero qué sé yo, una semana sí, una semana no, una semana sí, 2 semanas no, así. Pero si tienes una historia continua, ¿por qué no lo traería? Porque obviamente tú puedes tener esa historia, pero va a haber en algún momento que obviamente tienes que luchar y obviamente Sting yo sé que no lo va a poner a luchar si acaso un Dynamite. O qué sé yo, pero va a ser más para uno que dos Dynamite y en los pay-per-view. Mira, para Tú mí no lo que puedes pasa es que. poner a Steven a luchar toda la semana. Bueno, Wow. obviamente no lo puedo poner yo todas las semanas, pero por lo menos el seguimiento. Porque esto es lo que te voy a decir lo que pasa. Y es lo mismo que le pasa a fucking WWE. Tienes este tipo, lo tienes en este run, y después, cuando llega el clímax en un pay-per-view, el tipo se va y cuando lo vuelves a anunciar,
ya no hacer los retornos como antes, que venían de sorpresa, y el tipo sabe cómo cerró, como cuando se volvió, ¿te acuerdas? En ese Money in the Bank que volvió y en, perdón, ese fue Payback fue. Payback, Elimination Chamber, no me acuerdo, en el que Roman le ganó por segunda vez a AJ, que él volvió de sorpresa, le hizo la pedigrí. Exacto, pues entonces al otro día ya todo el mundo sabía que él iba a volver y salió y todo el mundo empezó a ver Raw. O sea, casi tú haces los ratings, pues obviamente, si tú dejas que se apague a alguien, no puedes después venir a hacer como hacen las dos compañías, anunciarlo con anticipación para que todo el mundo sintonice, puñeta, ya no hay sorpresa, como pasó esta vez, Winter is Coming, mira, tenemos un evento, ¿sabes? Es la única manera que lo puedo percibir. ¿Sabes? Si no lo haces de sorpresa o lo haces con anticipación dentro de un pay-per-view, la sorpresa no es la misma y el rating como quiera se va a pudrirse porque no todo el mundo quiere verlo. So, ¿qué, pues? Vamos a ver qué, porque entonces Steam dejó entender que él venía por una razón y una sola razón solamente, y no era por Cody, y estaba mirando a Darby Allin, pero ¿qué significa eso? Va a ser el mentor de Darby Allin, quiere luchar con Darby Allin. What the fuck? Pero la promo que se tiene, una promo clásica de Sting. Estoy solo, tengo algo en mente, pero no se los voy a decir. Y voy a estar por mucho tiempo aquí. Esa es la otra cosa, que él tiene un contrato multianual. Ajá. So, ¿qué carajo tú vas a hacer todo ese tiempo? Mira, por ejemplo, Edge tiene un contrato de 3 años. ¿Y qué carajo ha hecho Edge en lo que va de año? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, papá. Pero Pero lamentablemente es mira, así, ese es el riesgo que te corre. Sting sale esa semana, ya la otra semana, ya todas las camisas que habían salido de IW de Sting están soldados. So que Sting al día Pero de tú hoy estás hablando del está. ícono, papi. Estás hablando de una de las mejores, el mayor componente de una de las mejores historias de la lucha libre. Que no tuvo el mejor final, claro, pero sí. Bueno, fuck Hulk Hogan. ¿Cuál es tu Sting favorito? ¿El Sting Solferito? ¿El Sting Crow? ¿El Sting Joker? ¿El Sting que Ah. vino para Puerto Rico con pinturita roja y negra? ¿El Sting Tomato Sting? ¿Tomato Sting de NWO, del Wolfpack? Mi favorito es el Crow, papi. Ese primer Crow cuando salió, todos los viñetes que habían. Y yo creo que ese es de los tiempos de nosotros cuando éramos chamaquitos, que éramos nenitos. Que eso es lo que veíamos nosotros, los juegos de 64, los juegos de Super Nintendo y después en los de Play. Hasta que él desapareció, cuando murió WCW. Pero yo recuerdo que yo jugaba con él a cada rato cuando estaba Backstage Assault. ¿Te acuerdas de ese juego de 64? El de la casa azul. Pues ese. Y yo lamento mucho, ¿verdad?, que la mejor historia que se haya podido escribir en la lucha libre y el mejor build-up haya sido boicoteado por Hulk Hogan, de verdad. Cuando tiene ese. Bueno, muchas de las historias que pudieran haber sido buenas fueron boicoteadas por Hulk Hogan o Kevin Nash. Y especialmente la de Goldberg también. De hecho, está por ahí el documental ese del Street de Goldberg que no lo he visto. O sea, cuando lo vea, le doy mi opinión. Pero, Bueno. bueno. Yo lo que espero que Sting, que lo sepan usar esta vez. Y obviamente Sting volvió ahora en AEW porque yo creo que él está en el mismo camino que estaba Taker, que todavía él se quiere retirar, pero todavía no ha tenido la lucha que tú digas, ah, esta es la lucha con la que me quiero ir. Y yo creo que yo espero que no le pase igual que a Taker, que llegue a ese momento que. Coño, ¿qué hago? Ah, para más decirte, están hablando que Sting le ofreció a Vince hacer una lucha cinematográfica con Taker. Y Vince dijo que no. Bueno, pero para decirle que no a Vince, pues tiene que haberle dicho que no a Taker.
Bueno, también. Lo que pasa es que tampoco van a poner el ticket como el malo, pero la realidad es que yo creo que el momento, y te voy a decir que lo que te estaba diciendo ahorita de lo que el video que él vio de La Roca, eso pasó en el 2011 cuando Sting estaba en Gente Libre y pudo haber firmado con WWE y no firmó, y firmó con TNA. Ese era el momento del firmar, ese era el momento del tener la lucha que él necesitaba tener para de verdad retirarse, pero no aprovecharlo, papi. Mira, si él pudo haber firmado en el 2011 cómodamente y después de eso tener esas dos luchitas, perder y él se puede retirar feliz, pero si no lo hizo, tú sabes. Pero tú sabes que lo está haciendo por eso, loco. A Sting no le hace falta el dinero. Él tiene dinero guardado. Él supo invertir su dinero. No, yo sé, pero yo no me refería a dinero, me refería a que si de verdad lo hubiese querido esa lucha en aquel en todo, en, de verdad, en aquel momento lo hubiese firmado. No hubiese, entonces, él firma de nuevo, él vuelve, le gana a Jeff Hardy el campeonato y cuando van a la revancha, Jeff Hardy, él volvió para pa ver con las politiquerías y con la mierda de Dixie Carter también. Y perdió esa última parte de su prime, lamentablemente. Por desgracia, lamentable. Pero tampoco fue que le fue mal, tampoco fue que le fue mal, porque obviamente él fue un montón de veces campeón de TNA y campeón de NWA, ¿sabes? Claro. Y luchó con Kurt Angle en su prime, y luchó con un montón de, con Jeff Jarrett, luchó con fucking Matt Morgan cuando lo estaban poniendo ready, con AJ Styles también luchó. So que sí, que a lo mejor no está en la mejor compañía del mundo, pero tuvo unas luchas buenas también. Correcto. Bueno, pero vamos a ver lo que pasa con este. It's Me reí cuando hizo que Giovanni dijera, pero quedó claro, Sting está ahí por algo, nadie sabe por qué, pero no es por Cody. Y le dijo, I'll see you around, kid. Ah, lo que te iba a decir, que cuando él llegó por primera vez, so, él fue como que algo generacional. Él primero se paró y miró a Anderson. Después fue donde Dustin. Después fue donde Cody. Y después fue donde Darby Allin. Fue como que mirando cuatro generaciones diferentes, prácticamente. cierto. Eso fue algo simbólico ahí, pero vamos a ver. Esperemos que le den algo a Darby Allin, porque Darby Allin es un talento bueno. Obviamente está medio verdecito, pero se Bueno, él parece. no es el campeón de TNT. Eso no le quita que esté verde. Después de que ese tipo, bueno, con la carambeta que se tira aquella vez que te que ay, Dios mío. Llegar a esta gana beta. Mira, hablando de Winter is Coming, vamos a hablar del main event de la noche. De tú y de mí, campeón mundial, maldita sea. Ese no es mi campeón. No es tu campeón, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. No sé, mano. Bueno, ni el campeón que estaba antes tampoco era mi campeón. Pero nada, Pero qué pasó con Omega, pero... habla de la lucha primero y después yo te digo mis razones. Papi, pero obviamente estamos en la transición nuevamente de Cleaner, Kenny Omega. Obviamente el hecho de que le añadieron un backstory a esto, me gusta. Me gusta que Kenny Omega no tiene que hablar tanto porque tiene a alguien, una persona experimentada como Don Callis, que para que no sepa quién es Don Callis, actualmente es uno de los VP de Impact Wrestling. Estuvo un montón de tiempo en la mesa de comentarios en New Japan Pro Wrestling y era luchador para los tiempos de Matusalén. Y
y era un buen luchador y era un buen hablador. Y con hablador me refiero a las promociones que hace. Y por eso mismo lo tienen, porque obviamente Kenny Omega no puede siquiera decir una palabra correcta. Como dice Jim Cornette, que Kenny Omega canta sus promos. Exacto, que parece que están viendo un recital de Barbie. Y que te voy a decir una cosa, mira, Kenny Omega, me gustaba mucho el de New Japan, pero ahora la verdad entendí que no era Kenny Omega el que estaba haciendo las luchas, el que estaba haciendo las luchas eran esos luchadores japoneses, como Kada, Higuchi, todo eso, el Tanahashi, el Naito, todos esos luchadores. Me di cuenta, porque la realidad es que papi, él no podía tener un tipo de ese tipo de luchas acá desde que está en esta compañía. Y empezando por Moxley, la lucha yo creo que fue un fraude. La lucha empezando fue un fraude. John Moxley, para mí, como Dean Ambrose y como eso, ha sido un fraude. Puede hacer sus promociones, pero no puede luchar, papi. Tiene una deficiencia dentro del ring que no tiene que salirse afuera, tirarse tachuela, tirarse contra un de estos y después. Yo creo que lo más brutal de la lucha fue el ángulo ese que utilizaron para poder empezar el curso de las compañías con Don Callis. Pero fue estúpido porque lo quisieron hacer ver como un screw-up y a la misma vez como que se vio bien estúpido. No tan solo eso, es que tú, o sea, después de todo lo que tú hiciste en la lucha, tú me vas a decir que tú le ganaste con microfonazo, con micrófono, no una silla, no el título, no, un microfonazo. Y le hiciste tu movida y se fue. Por favor. No, y ese no es el problema. El problema es que en la parte intermedia de la lucha, o sea, la lucha la primera la pusieron para 30 minutos. Muy larga para hacerle un programa. Porque sabes que John Moxley no puede hacer una lucha de 30 minutos. No. Empezando por ahí. Entonces tienes que estar afuera. Haces el destrozo como si este cabrón tuviese el cuello roto, traes los médicos y sabes, este cabrón de Don Cavi, como si fuera un médico el cabrón. A chequear su amigo, ¿qué pasó? Exacto, entonces que si tienen un gentleman's agreement que no van a utilizar trampa, que van a luchar limpio. El lance de la tercera cuerda que hace Kenny Omega, que Moxley le hace el Dirty Deeds, o no sé cómo lo llame en la DDT esa, una DDT. Se llama The Paradigm Shift. Papi, se llama el Educator. el Edge Cutter, ¿te acuerdas del Edge Cutter? Pues entonces, pues tienes eso. Entonces él no le cuenta, él lo tiene en el medio del ring y está pronto, Kenny Omega ni se mueve, no le cuenta, ya tú sabes que va a ganar Kenny Omega, cabrón, porque se fue abajo a buscar unas sillas plásticas de esas que yo no sé dónde iba a entrar a sacaron, y en vez de saltarlo a sillazo, que nunca dijeron by the way que era una lucha sin descalificación y sin countouts, empezando por ahí, el tipo viene, va y va a sacar la silla y en vez de darle, lo levanta, cabrón, de pegarse el special. Lo siente y se empiezan a dar galletas, a hacer, yo no sé qué, de la lucha libre esa japonesa que no pega, como para los tiempos de John Sanding. Pues, entonces se empiezan a saltar a de esto. Papi, lo que faltaba era que sacaran tachuelas y se empezaran a dar peso con las tachuelas. Papi. Como si fueran piercing, no me jodas. Ya tú sabes. Entonces, lo más que me molesta es que después le hace la DDT y se le levanta de la DDT. De la segunda que le hace. Para después hacer la mierda, hacer el micrófono. Y después, en vez de celebrar lo que sea, no, él se va, cabrón. Oh, eso fue un escrullo. Sí, el martes. Y después, para joder, ponen a Impact Down porque sale Tony Khan, cabrón. Poco a poco quiere salir en la televisión. Y sale él. Ah, pero ¿qué tú haces? Cuando sale, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú vas? Pues tú vas, ¿qué tú hiciste? ¿Sabe? Eres malito ahora. Exacto. Pero oye, no sé, y como te dije cuando hablamos los otros días, no sé qué está buscando AEW con Impact, y ahí me huele que es la división femenina, porque fuera de eso, en verdad, pero AEW no tiene nada que buscar en TNA. Si TNA era una compañía que estaba ya convulsando, estaba a punto de morirse un ataque cardíaco.
Ellos no tienen ni una compañía, ellos no tienen una compañía de cable y tú los ves en fucking Twitch, en Twitch. Bueno, ellos tienen Access TV, ¿no? En Twitch y Access TV, exacto. Pero Access TV es un canal de cable TV que está en todos lados. Yo no voy a salir fuera de ruta para buscar fucking Access TV para ver Impact. No es como que TNT, a veces están dando este baloncesto, o hay una serie buena, hay una película buena, y después viene fucking AEW. O sea, ¿qué carajo yo voy a buscar en Access TV fuera de Impact? No hay nada que, bueno, me haga el hook para yo verla. Access TV es un canal, bueno, por lo menos antes, donde daban música en vivo, de bandas de rock y todas las cosas. Pero ahora mismo, con toda esta música dañina que hay en el mundo, pues no creo que... Es verdad que siga haciéndolo, pero mira, honestamente, sabes, empezando por ahí, entonces el próximo martes, pero es que IW es los miércoles, Dynamite es los miércoles, no, el próximo martes en Impact Wrestling, y yo, pero mira qué cabrón, o sea, ya empezando la alianza, ya estás poniéndolo down, y después lo que hacen es una mil de segmento ahí que yo no sé, y después ya, ¿me entiendes? Sí, que no hubo nada. Lo único bueno que, bueno, bueno entre comillas, que le sacamos a esa entrevista fue que él dijo que iba a empezar a coleccionar títulos. Yo Noriega, vengo y llamo y demando, porque eso ya esa historia se hizo en Puerto Rico, ¿ah? Exacto, ya se hizo en Puerto Rico. Noriega coleccionando títulos. Porque que ríe último, ríe mejor. Tú, pues, cabrón. No sé, pero me gusta Kenny Omega rudo, es mejor que lo que teníamos antes. So. Muy cierto, pero nada, ellos están guardando ese special para que alguien se levante de la porquería special ese de la pile driver, esa fatura, para Baldwin Angel. Para Dan Page, borrachón, que tiene la peor historia del mundo, que es un borrachón. Y entonces llevan ya 2 años haciendo la historia. Yo te voy a ser bien sincero, papi. Yo pensé que ellos iban a tener algo mucho diferente, algo mejor, algo como TNA, pero mejor. O sea, TNA cuando empezó que prometía y se jodió, papi. No, esto parece que es como una XWF parte 2 y mezclar con la. Papi, una XWF. Pero yo te hablo claro. Un John Moxley, digo no John Moxley, un Kenny Omega versus Hanman Adam Page es una mejor lucha que John Moxley y Kenny Omega. Bueno, porque tiene más química y lo más probable se va a tirar una lucha de media hora cómodo con millones, millones de falsos finales. Porque Adam Page puede trabajar. Oh, obviamente. Adam Page puede trabajar, no tiene que tampoco tirarse de super patadas voladoras ni super kicks como si fuera special y como llave secundaria, ¿entiendes? A ver, puede haber magia en esa lucha. Mira, Adam Page debió ser el primer campeón de AEW. ¿Por qué no pasó? Porque obviamente necesitaba a alguien con nombre. Y por eso fue que Jericho le ganó. Pero Adam Page se supone que fue el primer campeón de la compañía. Lamentablemente. Pero esperemos que este build-up le ayude, ¿verdad? No sé. Y hay muchos interrogantes con esta alianza de Impact y AAA y, ¿sabes qué va a pasar? ¿Van a traer el Bullet Club con otro nombre? Porque no me imagino que no puedo usar el Bullet Club. O que Carl Anderson y Gallows van a brincar para AEW, hacer algo, y los John Box van a ir para Impact. ¿O qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero mira, han habido muchos launch de ese club y la realidad es que no van a hacer lo mismo. ¿Pero es que son los originales? Exacto, pero ahora... El Bullet Club que tienen en Japón lo que da es vergüenza. Sí, pero exacto, pero la mejor de esto del Bullet Club ha sido lo del Bullet Club. Verdad que nunca se concretó, pero si se hubiese concretado, estaba AJ, estaba Finn, estaba... A lo mejor fue The Club, papi, con Gallows, Anderson y AJ, papi. We're gonna beat up John Cena.
Toda la semana. De verdad que ellos estuvieron mucho tiempo así. Es que ellos también llevaban un par de años ya juntos, así con ese gimmick de club. Claro. Pero vamos a ver qué pasa con la alianza. Oye, hablando de alianza, pues Kenny Omega luchó en Triple Manía. Defendió su campeonato. No es por nada, pero haciendo un paréntesis, esa gente de AAA debería cambiar el jodido mega campeonato ese. Se ve tan trilly. Se ve tan trilly. Yo vi ese título que lo pusieron en la mesita ahí y le dieron un close up. Y el título tú no lo puedes. Tú sabes, como el de WWE, cuando los ponen para firme de contrato, los ponen para ahí, ni qué sé yo. Tú no puedes ni parar ese fucking título. Ese título parece un título de boxeo. Lo un tenía, título viejo. El título está en la mesa acostado. Está acostado, está. Es un título viejo, ¿no? Sí, es un fucking update esa mierda. Tiene chavos para hacer un evento sin público, pero no tiene chavos para hacer un título nuevo. Te para el carajo. Al carajo. Un comentario. Ese título parece las correas que se ponían antes, que te ponías la parte del frente, se la cambiabas y podías poner unas pistolas o podías poner el signo de Volcon al frente, pues eso es lo que parece la cogea. Diablo, qué cosa cabrona. Yeah. Síguelo, papi, síguelo. Encarrígate, porque es que ya, papi, si vamos a empezar a hablar de eso, ya íbamos a terminar hablando de Bora Bora, de que si Volcon, que si Silver. No, simplemente era Collection Spot, una llamadita, que te hagan un título ahí de calidad. Está promo gratis, olvídate. Promo no pagada. Collection Spot. Promo no pagada. Era, pero no, nada, Kenny Omega defendió el título contra Laredo Kid. Laredo Kid siempre dije que tuvo talento cuando lo trajeron a WWL, que nadie sabía quién carajo era Laredo Kid. Y también dije que WWL en su tiempo, Negrín, le debió dar un mejor push a Laredo Kid. Pero tenía sus sueños mojados con Alberto de Río. Y el megacampeón, el megacampeón, órale. Ricky Chuletas Bandera. Esas son las firmas, yo creo que más estúpidas. Ah, mira, de verdad, yo no quiero hablar de esas viejas aquí en este programa más. Anyway, la cuestión fue que Kenny Omega luchó en Triple Manía contra Laredo Kid. Fue una lucha buena. Estuve confundido en una parte de la lucha porque pues Omega era el rudo. Pero entonces Laredo Kid lo tenía bien jodido. Lo tenía, le lastimó la rodilla y le seguía atacando la rodilla. Y dije, pero acá te está luchando como si fuera un rudo. Pero Omega ganó con su super One Wing Angel desde la segunda cuerda. Quedó ready, pensé que iba a snucar a la red aquí, pero está vivo. Eso pienso cada vez yo que veo eso, cada vez que los veo, pero cuando veo que el cuello coge la curvita. Que hace así, después de la curvita, ok, está bien. Ahí digo, está bien. Jericho dijo en una entrevista que cuando luchó con Omega por primera vez, que cuando él tuvo que coger esa movida, que la movida cuando tú caes duele. Él dijo que la espalda de él nunca fue la misma después de esa lucha. Por eso es que la pipa se le salió, porque Jericho estaba en forma. No, pues es que tú quedas, o tú caes de espalda, pero como quiera, como una parte de tu cuello queda como que doblás cuando caes cantazo. Si tú no eres atlético y ágil y qué sé, eso te puede joder. Que me haces a mí en la miradora, me nuca. Me muero ahí mismo. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir, hermano? ¿Qué me dices de nuestro campeón mundial de la WWE,
Drew McIntyre con su posible ángulo y lucha con Fella. Después del lunes que le dieron esa el bro kick. Papi, yo te lo dije, que eso es lo que viene. Eso lo dije yo y lo dijo todo el mundo. Porque todo el mundo lo sabe, que eso es lo que viene. Pero me gusta mucho ese ángulo como va, porque tiene un ángulo, tiene, en parte tiene picas reales de fuera del cuadrilátero. Y pues obviamente yo empecé la historia con eso. ¿Sabes? Un mal golpe, alguno está afuera y después pelean afuera y ahora se unen y después hasta que alguien traicione. ¿Quién va a traicionar? Yo no sé. Yo lo que sé... Tiene que ser Sheamus. Sí, porque McIntyre para mí va a ser el próximo babyface de la compañía por un buen tiempo porque tienes a Roman como malo. Las dos caras de la compañía tienen son de bandos diferentes, ¿o qué? Oh, bueno, eso hace. Hablando de eso, hablando de Roman Reigns, tienen que darle el jodido papel de mamón de Jey Uso. Porque le ha dado una pela, vuelve para atrás. Ah, patrón, 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 ¿cuál es el trabajo esta semana, patrón? Sí, bueno, tiene que dejarlo, pero a lo mejor pues, hay, o sea, cada cual necesita un bitch a quien partirle la madre. Pero lo que pasa es que también tienen que aprovechar a Roman ahora porque Roman también se va a ir para el carajo. Papi, Roman está on fire. Porque Roman, después que Roman rompió ese esquema, Roman dijo, ya fui, hice película, mi primo es el dueño de la filmografía, me voy. Y lo buscan como actor porque Roman tiene talento para hacer esas cosas y más. Y cuidado que, mira, si McIntyre lo hubiese todo un poquito más joven, te puedo decir, pero McIntyre va a ser como el Triple H de la Roca, que es el que se queda en la compañía por un tiempo largo ganando títulos y eso. Tú vas a decir que McIntyre es el Rey González de allá afuera. Correcto. Mira, cabrón, no vacilen para este día aquí, mira, que está viendo los videos de la XWF y sale ese primer episodio que sale este Rey González y... No me acuerdo con quién era que estaba haciendo, con Rey González y Conan contra... Yo no me acuerdo quién diente era, mano, pero... El Sable era, que era Rina, que uh-huh. Era la CEO. Damn, bro. Y sale uno de los Nasty Boys. Ah, yo peleé contra Shane Twins. ¿Te acuerdas de los Shane Twins? Los Shane Twins, maldita sea la madre. Wow. Los Shane Twins eran los Eliminators, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, no me equivoco tampoco, creo que esa, sí. Esa pareja que Rob Van Dam y Sabu le ganaron por primera vez los campeonatos mundiales en parejas de la Isito. Mira. Volvemos. Senta. Que dame tu opinión de... Ah, María, mira, te estoy viendo una foto aquí, caballita. Tú me das tu opinión del push, entre comillas, que le están dando a Carmela. Bastante bueno, el ¿sabes? Para hacer entre comillas, creo que es un push bastante decente porque todos los vignettes y como están haciendo las promos de ellas están bastante nasty, diría yo. La tienen como es ella, ¿sabes? Está siendo ella misma, mira, soy intocable, tú sabes. Soy una Gold Eagle, tú sabes. Soy la peja. Soy la peja del barrio de Staten Island y o sea, voy por ahí caminando y o sea, no me puedes tocar, canto estúpida. Entonces después se está topando con una que es igual, pero es babyface ahora, o sea, que no puedes tocar igual, pues, tú sabes. Una pregunta. Si tú tienes una botella, ¿verdad? Y tú tienes la opción para incapacitar a tu oponente. Si tienes la opción... entre darle un botellazo en la cabeza o darle un botellazo en la espalda, ¿cuál tú coges? Le doy botellazo en la cabeza. Ah, ok. Yo no sé por qué. Y me vine... No sé, porque vi como que, pues, noquearon a Sasha Banks con un botellazo en la espalda. Mira para allá. Papi, está como a tomar y buscando los bloopers de las películas del canal. Pero 4, es que esta mierda de que si sabemos que es una botella de embuste, que es una botella de esa hecha con azúcar,
Dale la fucking cabeza. Si Chris Jericho le metió con una botella de whisky a 100 pong, nadie dijo nada. Papi, eso fue para pa el ángulo de WrestleMania. Bottoms up, pues yo cuando vi que ella cogía la botella, yo dije, aquí es jodido, esto duro. La espalda y yo, pero venga. Vea que quién gana esa lucha. Ganó Carmela por descalificación. Porque Carmela ahora en TLC va por el campeonato de nuevo. Eso es así. Cuidado que le gane. Tranquilo, que vamos a eso ya mismo. Tranquilo, que vamos a eso ya mismo. Pero realmente nada interesante está pasando. Mira, la familia Misterio se fue por Mando, está en el limbo ahora con Baron Corbin y estos dos zánganos de los Forgotten Sons, que ya no son los Forgotten Sons, manda. ¿Por qué? Pues ahora son guardaespaldas de Baron Corbin. Oh, Jason Reich y este son en la espalda de cabrón. Son Se ellos. llaman The Knight, los caballeros del lobo solitario. Bueno, tú sabes lo que me molesta. Un tipo con tanto talento como Baron Corbin y que tú tenías de los mejores papeles, como tener pelo largo y eso, y ahora es un simple peón. Mierda. Peón. Le dan el peor personaje posible con ese Baron Corbin de Lambón, el de Constable Corbin, le dan el papel. Y con todo eso para mí era bien entretenido ver a Constable Corbin. Porque Fíjate, pero gracias a eso se ha mantenido como que ahí, nunca se ha ido. Se sí. mantiene ahí, ni over, ni en el boquete, está en Bueno. el medio. Gracias a ese papel fue que le dijeron, mira, para que te afeites el coco. Que, by the way, fue el papel que Corango puso over en WrestleMania en su última lucha. Pero ahora no hicieron nada con eso. Exacto. Lo convirtieron en King of the Ring, pero entonces, ¿ahora qué? O sea, ¿dónde están las oportunidades por el título? ¿Dónde están las oportunidades para ¿sabes? Los build-up. Ahora tienen que sacarlo para el carajo y traerlo de nuevo. Papi, aquí el nene, el pavo, me la saco de la manga, tiene nombre y apellido y se llama Sami fucking ¿Por Zayn. A qué? ver, como le ganó a fucking Biggie en SmackDown esta semana que pasó, me reí con cojones. Ese otro también que está apagado, Biggie. No sé si le vayan a, si le vayan a dar ese push. Sammy está luchando con Big E. Al último se escapa del ring. Big E se le va detrás. Él se mete debajo del ring. Mientras el árbitro le está contando a los dos. Big E se mete debajo del ring también. Y cuando ya el conteo va por 8, sale Sammy siempre por otro lado. Y se mete al ring. Y cuando Big E sale, le cuentan afuera. Y se acabó la lucha. Me acabo De caramba. Papi. Sammy, me la saco de la manga 6, papá. Papi, eso es como, ¿te acuerdas? Sammy Zayn. Fucking Sammy 6, mano. Está heavy. Sammy 6 está heavy. Hablando de gente que está ready. Una persona que ha cautivado mi atención. Y yo la había visto hace tiempo. Cuando luchaba en TNA. Pero WWE lo cogió y lo ha moldeado. Algo que puede ser bueno y puede ser entretenido. Pero todavía no lo veo por el título. Pero dale para el dañito. Por lo menos campeón de NXT. Y se llama Kerryon Grimes. Because I'm going straight to the moon. Papi. Bien. Kerryon Grimes, papi. El nene. Okay. A mí Kevin Grimes se ha tirado sus luchitas ready. Y la última fiesta, las últimas luchitas con este zángano, con Dexter Lumis, se han quedado buenos. Pero dale, 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 para que tú veas que van por ahí. Oye,
volvió Karrion Kross. Oye, ¿verdad? Qué interesante está eso, ¿verdad? Por fin, ahora los ratings pueden subir, Dios mío. Tengo la luchita de Karrion Kross con Finn Balor. Pero la van a tirar bien rápido también. Bueno, vamos a ver, porque a mí me huele que no sé, porque ahora se supone que la semana que viene coja el primer contendiente al título y el que gana se va a enfrentar a Finn Balor en New Year's Evil en enero 6. Que enero 6 es miércoles, que va a ser en NXT, so. Ok, pero Karen Cross no está en esa lucha todavía, ¿verdad? En la lucha. Ahí está en esa lucha todavía. Finn Balor lo que salió buscando por oponente y salió todo el mundo a decir, yo soy campeón, pareció un episodio de Raw. Yo voy a ser el próximo campeón. Salió este fucking Pete Dunne, salió Kyle O'Reilly, salió este Damian Priest y no, porque Bobby Fish se jodió también otra vez. Ay. Ya, ese grupo lo va a terminar separándolos para el carajo. Yo creo que ellos los trajeron de vuelta completamente para esta lucha con lo del de esto de Pat McAfee, y para colmo ponen a ganar a fucking Undisputed Era. A mí es que será la revancha si como quien dice, si... Ah, ¿verdad? Porque Pat McAfee le ganó a Cole, ¿verdad? No. Nada, Cole le ganó, pero que yo digo la revancha en cuestión de que ellos le dieron una pero un dispute era, lo sacaron fuera como por un mes y pico. O sea, ah, esa fue volvió, la venganza, como que fue. Oye, ¿y tú no crees que por eso es que ha sido el struggle de NXT en las pasadas semanas? Lo que pasa es que Pat McAfee todavía, o sea, tú no puedes poner a alguien que llegó, como quien dice recién, que está full time, que va a estar full time en lucha libre, siendo celebridad, y ponerla a ganar limpio contra alguien. Bueno, sí, yo entiendo eso. Eso yo entiendo y eso es irrefutable. Pero mi punto es que obviamente que por eso, que por lo menos era cargado el programa, pero sí, pero que la razón de que Adam Cole no estaba ni Finn Balor estaba como campeón, que por eso era que no había mucho rating, porque lo que tenían a Gargano haciendo es ridículo. Pero tenía a Ciampa ahora también. ¿Pero qué va a hacer Ciampa? ¿Ciampa va a abrir con Gargano? Ciampa luchó, que de hecho yo creo que hablamos de eso la otra vez, que en Wargames, que tuvo la lucha esa con Timothy Thatcher, que la lucha estuvo ready. Okay. Thatcher en verdad luce como un fucking badass, cabrón mellao, un experto en llaveo. Y... Como el gran Chris Benoit. No, pero este es más, Chris Benoit es más... Sí, hace llaveo, pero también es aéreo. Este no, este es todo en el piso. Exacto. Pero Timothy Thatcher está teniendo un push hasta en el network. No sé si te has fijado que en todos los emblemas que hay de programa, él tiene algo de colección. Como que las mejores luchas, los mejores movimientos, qué sé yo, qué diantres. O sea, que tiene algo siempre. No, está ready. Thatcher está ready. So, Thatcher, de hecho, fue el que le ganó a Riddle. Antes de que subiera al main roster en el cage match ese que tuvieron, que era el estilo UFC. Correcto. So, Thatcher está ready, me gusta. Pero no sé, siento que le falta algo. Oye, ¿qué tú me dices de el retorno? Hablando de Karrion Kross, tú sabes que ese ángulo antes de que volviera, salió Scarlett. Mm-hmm. Ese segmento, cuéntame, llévame a través de ese segmento, llévame en ese viaje, porque vi por lo menos un highlight por encima, pero no vi el segmento completo. Pues eso fue cuando salió todo el mundo a decir que tenía que ser campeón. Y obviamente no salió Karrion Kross, pero salió Scarlett cuando Finn Balor se estaba yendo. Y Finn Balor se empezó a reír y la miró y le dijo, dile a tu hombre que cuando esté listo, he knows where to find me. Y se fue. Y entonces, pues, Damian Priest mordió. Porque yo creo que fue la última vez
él le dio una pela o fue, él sacó a Damian Priest, algo así. Yo creo que fue, lo jodió, algo así. No me acuerdo bien. Yo sé que había algo como una riñita entre ellos dos. Y ¿Entre salió. Quién? ¿Entre Karen y Damian Priest. Que by the way, papi, no es porque sea de la raza, pero Damian Priest tiene un talento cabrón. Yo creo que Ripley y ese cabrón tienen los mejores talentos que tienen. Papi, orgullo boricua. ¿Qué pasó? Orgullo papi, pero ese es el mejor talento que esa gente tiene. Un tipo alto, fuerte, que está en forma y que puede darte una promo y una buena lucha. ¿Sabes? ¿Qué más tú necesitas, papi? Y después la voz como la proyecta. Mira, es que no es tu papi. ¿Tú me entiendes? Y entonces tiene el efecto, se está pidiendo a la mamacita de Rhea Ripley, que no la estás usando porque está dándole pucha a la Rocky se Julia. Tiró en el en qué parte fue. Fue esta semana, te llegara. Cuando Gargano estaba hablando, porque Gargano salió a hablar con Austin Theory y Indy Blackburn, pues fucking Damian Priest estuvo en todo el programa de NXT, desde el principio hasta lo último. Pues Damian Priest salió y le dijo a Austin Theory, ah, you still got that pipe that you using on me on Wargames so I can shove it up your ass. Y yo, diablo, y todo. Papi, el tipo es duro. Papi, lo vende full. Pero yo creo que está haciendo la riña con Gargano bien cabrona, ¿verdad? ¿Quién? Damian Priest. No, Damian Priest ahora va con Karrion Kross. Pues entonces, eso fue lo que pasó. Pues Gargano está haciendo la promo que le ganó a Priest y a Leo Rush, ¿qué se llama? El flaquito. Leon Ruff. Tiri, tiri, pero es que ese cara es que tienen un arroz con culo, cabrón, que yo no sé qué están haciendo, porque están malgastando a este cabrón ahí. Lo vas a poner con Karrion Kross, o sea, vas a tener que chocar a estos dos tipos que pueden subir. ¿Sabes qué tú haces? Ah, ellos lo que están haciendo es como que muchas cosas a la vez para que al final todo conecte. Eso es lo que están haciendo. Tienen a Damian Priest queriendo ir por el título de mundial de NXT, pero también tiene su riña con Gargano porque le costó el título. Y entonces tiene su riña con Damian Priest por lo que le hizo la última vez. No, con Karrion. Digo, con Karrion, madre mía, con Karrion por lo que le hizo la última vez. Entonces, las tres historias se le cruzaron a la misma vez. So, él ya tuvo, va a querer su oportunidad, pero entonces cuando él fue a confrontar a Gargano, cuando estaba hablando del título, salió Karrion Kross y le dio una pela y lo tiró en el stage y lo dejó jodido. So, la semana que viene, pues me imagino que ya no va por el título, ahora va detrás de Karrion Kross. So que este pasado miércoles el highlight de que es cuando sale Karrion Kross es tirando de Damian Priest para el carajo. Ok, ya sabía yo, porque muñeca, eso no se parece a Finn Balor. Finn Balor no tiene el pelo largo. pero que te iba a decir, pues esto significa que a lo mejor si van por el primer contendiente los dos, para mí gana Karrion y el reinado de Finn Balor está a punto de cesar, ¿sabes? No posiblemente New Year's Evil, pero ¿sabes? Loco, Karrion nunca perdió el título. Exacto. Cuando vuelva, I'm coming for what is mine. Exacto. Y yo sé que se lo den a Karrion y que Karrion corra con la bola hasta que Damian Priest se lo quite. Porque, y entonces, en ese tiempo, Balor y están peleando por el título y tendrían entonces a Damian Priest acabando la riña con Gargano. Mm-hmm. Para entonces después subir por el primer contendiente. Para TakeOver, para WrestleMania. Vamos a ver. Todavía no han anunciado. Oye, Vince. Dame una llamadita. Una llamadita, papá. Una llamadita. It was me, Austin. It was me all along. Ay, Dios. Ese yo creo que fue. Esa historia está cabrona. ¿Tú sabes lo que es?
haciendo ese paréntesis, lo que es que estés como casi 6 meses, un año con los Powers That Be, como el Exalted One, pero la diferencia es que el Exalted One terminó la historia bien y acá terminó con ese swerve. Bueno, no terminó con el swerve, fue que se arrepintió a última hora. Usaron a la hija, usaron a todo el mundo. Y el Exalted One nunca llegó porque era muy chiquito. Lo mandaron para Puerto Rico a luchar con Balvino en sí, vaya. Sí, vamos. Sí, a luchar con Balvino. Hello, ladies. Ajá. Te escucho. No puedo. Hey. Yeah, baby. By the way, we do not own any copyrights of that song. Vacile. Mira, vamos antes de irnos rapidito, papi, sin miedo al guayo. Pues no sé si ustedes saben que este domingo ahora que viene es fucking TLC, porque así somos, no pasaron ni 2 semanas y ya hay otro pay-per-view, esa es la que hay. So, let's get down to business. Zumba la primera. A mí, pues hasta ahora lo que hay son 4 luchas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa esta semana, lunes por la noche y el viernes. A ver si le añaden un par de cositas. Pero hasta ahora está The Fiend versus Randy Orton. Dime a ver. Ah, The Fiend, cara, cómodo. Piensa lo mismo. Cómodo, papi, no hay break. Algo raro va a pasar, no sé, pero de fin se supone que gane. Uh-huh. La segunda lucha de la noche va a ser Sasha Banks versus Carmela. Se la voy a Carmela. A Carmela, Mela también, Mela, porque papi, es el debut de ella, como quien dice, el debut en Mata, el debut pay-per-view. Se la voy a Carmela, para que sepa. También. Y las últimas 2 luchas confirmadas, pues... Con Juani. Ay, pues un poquito alumbrado aquí, ¿viste? Para que ya estaba muy oscuro. Está oscurita. Por el campeonato de la WWE, Drew McIntyre versus AJ Styles. Le voy a Drew. Tiene que ganar, pero eso me huela que va a ser un luchón. Obligado. Drew McIntyre tiene unas luchitas bien cabronas últimamente. A ver. Y la última, por el campeonato universal. Kevin Owens versus the head of the table, the tribal chief, el papá de Omi, Roman Reigns. Va a ganar Roman, obligado. Tiene que ganar Roman, obligado. Pero, y obligado se va a meter Jey Uso y se va a meter la madre de los tomates. No obstante, va a ser un luchón. Y esta es, by the way, Kevin Owens versus Roman Reigns, parte 3. Y otra vez en un pay-per-view final del año. Era que bonita era. Acuérdate que Jay lo va a ayudar, le va a decir, I got it, Us, I'ma beat him. I got you, homie. By the way, yo espero que no se ponga Roma. Yo me encanta el personaje, pero que se ponga con el drama a mitad de lucha, como que. Y ya, tú sabes, hablando bajito, como que. Loco, tú sabes que estaba hablando con el mejor amigo de eso los otros días. Que a, yo veo SmackDown y una promesa de Roman Reigns, que yo normalmente veo el televisor a volumen normal, tengo que subir el volumen. Porque Roman Reigns está hablando así y entonces está haciendo sus promos así. Y pues a veces no lo puede escuchar bien.
Y tengo que subir el volumen del televisor porque yo no sé por qué él piensa que hablar bajito lo pone bien como mío. So, a veces tengo que subir el volumen ¿Tú bien alto sabes? para escuchar. ¿Tú sabes a quién me acuerda a él? A Ah. este tipo del el anime Black Clover. Hay un grupo que se llama los Black Bulls, los toros Okay. negros. Búscalo. Y hay un tipo que habla igualito, que me acuerda, cada vez que lo veo, me acuerda a Roman, porque él dice: "Ser mi mejor amigo, pero tú no lo sabes. Y yo te quiero mucho, pero yo tengo que matar a la persona que se acerque. Tú eres mi mejor amigo. No, pero no te la acerqué". Pero entonces, cara, todo el mundo hablando por encima de él y sigue así. Búscalo para que tú veas que es el mismo, brother. Fucking coño, sube el volumen de tu fucking voz. Tú puedes No, seguir pero no hablando es eso, igual. loco, que en medio de la lucha, que no hay nadie, y tienen el sonido fake, es como que... "Stand up. I'm a you. You got nothing. Stay down". Pero así... Ah, ya, pero así. Stay down. Ya veo así. Stay down. Dímelo, papi. Aquí llegó el visitante. Mira, se nota que ya estamos acabando. Ya llegó el visitante. Llegó el perrito. El perrito. El perrito de Ah, papito. hermana. Bueno. Bueno, llévatelo bien tú. Ay, pensé que iba a decir algo, papá, pero yo dije, No, bueno, yo simplemente voy a decir ya que me por lo brincó. menos hemos llegado a esta etapa final de el Jobquas Podcast. Oye, obviamente, no puedo terminar esto sin decirles que, oye, que nos sigan en nuestras redes sociales. Ah, ahí está, no te metas, no te metas. Que nos sigan nuestras redes sociales. En Spotify, Anchor, YouTube, Facebook, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, Todos iHeartRadio, los podcasts, todas las plataformas, todos los podcasts. en todas. Como el Job Squad Podcast. Y obviamente mi canal de gaming de YouTube y de Facebook. Jesus24 Live, Jesus con G de gato, Jesus24 Live, en Facebook y en YouTube. En YouTube es Jesus24 Live, en Facebook es Jesus24 Live PR, en la casa, nieta. Ahí estamos. Uf. Papito, entonces también Betty, dale like a mi página, Miguel del Valle Sales Consultan, y sabes que trabajamos en T-Mobile, estamos a la orden. Señale, se abre, quita, A ver, mira, el abriguito, disculpa, ay, no sé, mira. Este es el viejo, este es el viejo, ya eso no existe, solamente los internos. ahí está, pues ya sabes. Mira, quiero salir la cámara, vente, para que salga la cámara, ven, aprovecha, vente, coge por mí. Ven. Cuerpo. Cuerpo. Ese es el perrito papá. Ven a ver, perrito. Qué bonito. Eso es de manganzón ahí, trepado. A pique, está mal, tacho. Tú me dices. Bueno, venimos la semana que viene con todo lo que pase con Steve. Lo que pase con la unión de Impact y AEW. Porque Correcto. Kenny Omega vuelve el martes, no sé si lo saben, pero va a salir otra vez. NXT, AEW. Lo que pasa en TLC este próximo domingo y mucho más como siempre. Y nada, nos vemos la semana que viene porque seguimos siendo el Job Squad, haciendo el trabajo y poniéndolos over. Hablamos, mi gente.